¿Se acuerdan que yo les dije que tenía ganas de grabar algo? Bueno, ¿se animan? ¿Se animan a contestar nuestras incisivas preguntas que no hemos planificado? Pero es que no, siempre pero... viene a uno sin bañarse, así, sin afeitarse. Como que si tuviera... Los ha pasado bien, nos ven estas noticias así, con cámara, y un osito derretido, todo. Los chiquilines, ustedes son un ejemplo, y eso es muy importante, y no se rían de lo que voy a decir, de que es posible viajar durante años sin andar con olor a andante, con todo roto, con la ropa sin remendar y oliendo mal. Porque muchas veces la gente, hay personas que derrapan, que no pueden cuidar de sí, y a veces anda algún trastorno mental en la vuelta. Pero está bueno eso, mostrar que uno se mantiene, que mantiene el equipaje, es muy importante. Hay un imaginario del viajero a veces, y en Uruguay con la figura del andante, de que tenés que estar como mal aseado, o quizás no prestando tanta atención a la estética. Uh-huh. Y es cierto que a veces te pasa que está como ese estereotipo, y bueno, es un poco de salud también. Las personas que son, sí, porque habla de una salud en general, salud mental, salud, digo, sí, que se traduce en la parte física, estética, pero en el buen sentido, no en la estética. Sí. ¿Creen que están más locos ahora que cuando recién salieron en bicicleta, o siguen, o se sienten más normales? Porque la gente a veces piensa que uno está loco por hacer algo diferente a lo que a más o menos tenés que hacer. No sé, depende de lo que uno llame loco, ¿no? Porque a veces la locura puede ser divertida, ¿no? Puede ser, no sé, quieres vivir esa locura, ¿no? Quieres sentir que es un opuesto a esa sociedad con la que no estás de acuerdo. Entonces, y viviendo de esta manera, viviendo con la bicicleta, te da posibilidades movimiento, el universo, que seguramente si uno se quedara quieto, no. Y sí, no vas a quedar. Ajá. Movimiento genera energía, que genera movimiento, que genera energía. Claro, sí. Nosotros una vez, o varias veces, en el teatro, ¿no? En el teatro se dice. En el teatro. Claro. Nos ha pasado en situaciones de quizás encontrarse otra vez en esa trancadera que te genera a veces tener una rutina, de decir, bueno, volver a salir desde este lugar. Porque uno como que echa raíces muy fácil, no sé si le pasará a ustedes, pero nosotros en dos o tres días ya nos sentimos que estamos viviendo en un lugar. Entonces como que a los dos o tres días es como otra vez volver a empezar a decir, volver a salir. Y sin embargo, a veces uno siente los nervios, como que siento eso que me sentí cuando iba a salir de allá de mi país. Sí, exacto. Me siento un poquito ahí. Y incluso que esa no noche. Sabe qué va a pasar. Incertidumbre, dejamos yo. Sí. Es eso de. Ahora no va a ser lo que corresponde. Y cuando me acuerdo, bueno, ya estoy bastante lejos y he llegado hasta aquí, puedo salir un poquito más para allá. Claro, eso sirve. Sí. Pero también lo hemos pensado nosotros cuando ha sucedido de estar en lugares que uno quizás no está del todo cómodo, pero. Como uno se acostumbra al fin y al cabo, y podría estar peor, y se va quedando. Y después de dos o tres días decís, bueno, no, pero si yo me muevo, si yo salgo de este lugar, las oportunidades van a aparecer. Por eso que decías vos de la energía. Voy a generar nuevas mismo, cosas. Claro, y esos movimientos muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta que para solucionar problemas lo que hay que hacer es moverse. Uh-huh. No intentar ahí encontrar la solución. Yo, y lo más lindo, a mí me pasa por lo menos, que después suelo decirle a Nacho, menos mal que nos movimos. Porque es moverse un poco y uno destraba, ve otras cosas, como que cambia, algo cambia. Y nunca me he arrepentido. Todas las veces que me he ido, siempre ha sido de alguna manera para crecer. Así, ha habido un aprendizaje, un crecimiento, decir, bueno, menos mal que me voy. Sí, hay lugares que te cuesta más desprenderte y otros que necesitas desprenderte. Otros que simplemente piensas que ya un ciclo que se cierra, está bueno, quiero venir a otros ciclos. Ahí vamos bien. Sí. Y ustedes metieron en algunos lugares, estuvieron bastante tiempo, ¿no? Y sí, pues en el interior profundo. ¿Cuál es el lugar donde han estado más tiempo? Ahí. Uruguay. En Uruguay. Pero en el interior profundo, realmente. Sí. Exactamente. Pero como 9 meses. ¿9 meses? Toda una gestación. Ahí nació algo. Ahí nació algo. Ahí el día. Gestación humana. Sí, y el día que nos fuimos, yo casi me.
Sentíamos que nos estábamos yendo de casa. Sí, ¿no? Nos quebramos así. Volver a salir, ahí sí. Ahí esa fue la más difícil. Uy, no sé si se puede resumir Uruguay. No sé. O no, o capaz que lo que conocen. Pero ustedes, en comida. Y aparte que tenemos que tener en cuenta que es la experiencia de nosotros, ¿no? Cada persona que va a eso me gusta. Es una historia diferente. Totalmente, cada uno construye la. Y pues la de nosotros fue muy positiva, afortunadamente. Por eso estuvimos tanto tiempo, ¿no? El otro día, ¿cómo fue? Bueno, no sé, pero dijimos, no, yo sí voy a generalizar algo de Uruguay, lo siento, yo lo dije así. ¿Qué es? Y yo, pues que todos los uruguayos son increíbles. Entonces, desde ahí, nosotros, desde que entramos a Uruguay, todo lo que fue pasando, aunque no hicimos un viaje minucioso, aunque me parece que estuvo sabroso, pasamos por varias partes de Uruguay. Estuvieron en el interior, Uruguay, que es bien diferente a Montevideo, aunque estuvieron alojados en la zona rural de Montevideo, uh-huh. Eso es lo más lindo de interior profundo, ¿no? Y nos dimos un paseo de verano de Montevideo hasta el Chubí. Toda la costa, vivirla. Esa parte de los circuitos más de Uruguay con Argentina y Brasil mezclado así, una multicultura de verano, vimos todo eso. Y es muy loco que a veces yo con otros viajeros hablamos de los uruguayos y hay muchos que siempre les escucho lo siguiente, y es que con el cuento del frío, el invierno, que en Uruguay es fuerte y tal, empiezan a decir, y entonces el uruguayo llega el frío y el uruguayo se amarga y que pone la cara así, y este está y hace frío, maldita sea, y todo el problema está bien. Y un poco de razón tiene, ¿no? Y sí, y porque lo malhumoriza, sí. Sí, y todo el problema es la humedad. Dicen que la frase muy conocida de que lo que mata es la humedad. Lo que mata es la humedad. Esa es una frase. Yo había sufrido. Sí. Que rompe las piedras. Y sí, tiene razón, pero de todas formas, nosotros, incluso un uruguayo que estuviese en esa onda testaruda por el frío, por lo que fuera, nos trató muy bien. Bueno, capaz que vamos a no generalizar de los uruguayos, así todos quedan contentos y a su vez todos se enojan. Hablando de ahora de algo que se me hizo acordar que tenía ganas de grabar, que vos decías ahora, el hecho de la gente, que nosotros hace un buen tiempo también empezamos a estar de acuerdo con esa idea que antes nos parecía bastante cliché y muy reiterada, de que uno después recuerda de la gente y no recuerda de los lugares, o que quizás prioriza esas experiencias con las personas, y un paisaje puede ser muy bonito, pero si no hay un encuentro, si uno no conoce una persona, o no sé, no hay una comunicación, un intercambio, como que no está. Y creo que está de acuerdo conmigo Ornella de que la gente es lo que a nosotros más nos ha marcado el viaje. Nos ha enseñado mucho y nos ha facilitado muchísimo el viaje. ¿Qué piensan ustedes así de esa gran entelequia que es la gente? No, pues imagínate. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia fue viajar solo 7 meses, Colombia, Ecuador, Perú. Y ahí la gente, pues imagínate, yo estaba solo y incluso también estaba obligado a hablar con la gente para todo, ¿no? Es más conexión con la gente cuando viajas solo, y ahí ya te das cuenta que eso es lo que hace que valga la pena el viaje, la conexión con la gente. Vas aprendiendo de todo lo de los lugares a través de la historia de la gente, ¿no? Porque está eso, yo creo que ahí una de las cosas fundamentales, la información de los lugares la tienen las personas. Ajá. Que era lo que me hace acordar a mí de algo que hablábamos hoy más temprano, que uno se engaña mucho cuando confía en lo que ve por Google o las imágenes o las fotos o la información que puedes encontrar en internet. No se compara con la conversación que puedes tener con una persona que vive en ese lugar y en un momento concreto también, porque los lugares van cambiando mucho. ¿Y qué le parece que tiene en común la gente? ¿La gente es buena? ¿La gente es mala?
porque a nosotros por lo menos en general siempre nos preguntan sobre los riesgos y se imaginan que uno se va por la ruta, te puede salir corriendo uno un arma o quizás que te pueden pasar cosas terribles como que cuando te quieran... Cuando estás indefenso, sí, como sí, durmiendo, ahí, puede que estés acampando y si alguien aparece y si no es un jaguarete es una persona y que pueda aparecer. Sí, ahí en ese tema hay dos cosas. Primero, pienso que la mayoría de gente es buena, porque ya lo hemos visto. Lo ha comprobado. Sí, hemos pasado por tantos lugares y nunca nos ha faltado nada y ha sido también gracias a la gente. Sí, y también que gracias a que hay gente que se levanta todos los días a trabajar y está en su lugar. Y nosotros tenemos esa bendición de estar ese día ahí y nunca nos ha faltado por él. Porque la gente está ahí, entonces volvemos a la gente, ¿no? Y otra parte, los miedos, ¿no? Y los miedos se quieren muchas veces transportar de unos a otros, ¿sí? Cuando tú tienes miedo de algo, quieres pasárselo a otra persona. Y también es una contagioso. Manera, sí, y es una manera también de manipular la gente, ¿sí? Uh-huh. Lo que tiran por los medios y todo eso es miedo para que tú lo tengas, es como que te lo transportan, ¿sí? Y el miedo se puede llegar a utilizar como una fuerza de movimiento. Entonces, justamente, si tengo miedo, pues me muevo, porque yo no quiero morirme teniendo miedo. Yo quiero tener la satisfacción de haber hecho algo. ¿Y vos crees que yo quería hacer, no morirme de miedo? ¿Y vos crees que la bici te ayuda a superar los miedos o te ayuda a enfrentarte a los miedos? Y totalmente, es un aprendizaje de no sé, es toda una hoja de vida lo que te hace la experiencia en bici. El mejor currículo que puede haber es la experiencia en bici, viajar, conocer, hablar con más personas, saber qué piensan las personas del otro lado, cómo se piensa cuando se vive de tal forma. Yo escucho muchas personas nos lo han dicho, personas que incluso en un pueblito de que es más bien un caserío, algo muy pequeño, y te dice que nunca ha salido de ahí. Me parece impactante. Pienso que el mundo necesita también que las personas se queden en un lugar también. Todos necesitamos de eso también, porque si no, no podríamos tampoco nosotros hacerlo, ¿no? Muy loco eso. Sí, pero que esas personas, pero estas personas pueden tener la oportunidad también de viajar en algún momento, de conocer otro tipo de cultura, otra forma, porque ayuda bastante, ya como que te aclara la mente, no te deja meter tanta información vaga de los medios, de todo, porque tú ya viviste otra realidad. Y entonces, te abre a la posibilidad de que existen otras maneras de vivir, como decíamos hoy, de relacionarse. Ajá. Y como se está hablando, como estamos viendo tantas realidades que nos llegan por un teléfono, ¿sí? Se está quemando el Amazonas, pongo una carita de mal genio, ¿sí? Pero andate ya, conoce algo, qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo viví una cosa en Ecuador de cómo el gobierno de China terminó comprando una mina de oro de allá de Ecuador, y el mismo gobierno ecuatoriano está mandando su ejército a sacar indígenas de sus terrenos para que estos empresarios lleguen a dañar todo en plena selva, ¿no? Estamos hablando de contaminación en hectáreas y miles de hectáreas, ¿sí? Y yo vi cómo se tergiversaba todo la información, se daba en los medios como que incluso los indígenas eran unos salvajes y ellos eran los causantes de todo esto. O sea, ellos atacaron y mataron unos policías. Y esto es lo que están informando. Y yo que estaba ahí en ese pueblo y muy cerca de todo donde estaba aconteciendo, ¿qué era lo que estaba pasando? Que estaban saqueándolos, los iban a sacar de sus tierras, son indígenas, por favor, tienen más derecho que cualquiera a estar ahí. Y los trataban de salvajes y todo, y resulta que pues por las minas de oro, ¿no? Seguro que tener la posibilidad de ir y ver las cosas de cerca te da más información y te puede permitir reflexionar. Pero capaz que uno también tiene que tener un poco de ganas de reflexionar, porque si,
si no está el interés por ahí por escuchar, hoy hablábamos también de que escuchar a veces es algo lindo, pero no es algo tan popularizado, que todos prestemos atención, escuchemos, y si uno no escucha, no, es difícil que se sensibilice con las cosas que pasan. Y así como por ahí nosotros viajamos prestando atención en eso, yo creo que a lo que iba Ornella era capaz a otras formas de viajar más superficiales, más relacionadas con el turismo convencional, que no importa si vos vas en una bicicleta o si vas con una mochila o si vas con un motorhome, porque va a ser tu forma de encararla. Yo creo que si vas con una moto, vayas con lo que sea. Pero si tenés una intención de escuchar, de prestar atención, se va a notar eso. Y en nuestro caso, por lo menos, fue como que desidealizamos ese todos los ciclistas viajamos y nos interesamos por conocer gente, por la cultura, con las personas. Y eso fue un poco para nosotros también una decepción, porque uno generaliza así como dice, bueno, toda la gente que es buena, no sé, es vegetariana, por decir un bolazo, y no, y se da cuenta de que no, de que hay vegetarianos malos, hay vegetarianos buenos, y eso creo que con los viajeros pasa también, es que uno idealiza el viajar como que te fuera a despertar. Sobre todo porque el hecho de que el medio de la bicicleta como medio te da un contacto de primera mano. Entonces es, bueno, viajas en bicicleta, está bueno que se supone que disfrutas de encontrarte con el entorno, encontrarte con las personas. Sí. Y no, no necesariamente. No necesariamente. Es que depende de la persona. Simplemente es el medio de transporte para quien quiso viajar, pero Sin embargo, persona la que va sobre esa bicicleta, entonces son diferentes. Sin embargo, yo pienso que sí es necesario viajar, sí es necesario el movimiento desde todos los puntos, desde incluso hablo de la danza, el teatro, las artes marciales, el deporte, desde ahí es necesario, es urgente el hecho de viajar. Y no tiene que ser al mundo entero, ni hacer algo de pronto como nosotros o como otros que lo hacen de diferentes formas. Pero sí hay que salir, porque no hay otra forma de sensibilizar. Los libros, leer muchos libros, de algún modo viajas también. Leer te lleva a lugares increíbles y generas hechos creativos, es estupendo. Pero también tienes que ir a sentir esos olores, ver cómo la brisa ya, cómo cae la lluvia aquí, cómo la gente se toma el mate acá, cómo es la cultura del café allá. Porque estar ahí en la misma mesa, comer, sea limpio, sea sucio, en las malas formas en que llegues, porque todas son... Nos ha costado mucho trabajo explicar cómo es el clima en Colombia, por ejemplo. La gente nos pregunta, ay, ¿cómo es el verano? ¿Y cómo es el invierno? Lo que pasa es que la línea ecuatorial hemos explicado de diferentes formas. Mira, es que allá como estamos clases de geografía porque ni viajas ni mueves tu cuerpo, tampoco se lees un libro, no usas el internet con todo lo hermoso que pero también eso también tiene. Es difícil y en el internet no lo vas a encontrar directamente esa pregunta. Ve y tienes que ir. Y es que ir a sentir esa sensación térmica, aquí es húmedo, esto es seco, esto es un frío y entendiendo seco, que el sol sale por aquí, claro, aquí hay altura y por eso y son cosas que no lo vas a encontrar y que vendría siendo lo elemental y casi básico, por decirlo de modo sencillo, la vida es que es sencillo y es el mismo cuerpo te está diciendo para qué está aquí y lo que se te ocurre y el momento en que necesitas fuego y cómo vas a solucionar este problema y cómo no hay alimento y por eso la casa y el que creó el fuego y la rueda es lo mismo. Y lo que te decía ayer, que estamos llenos de todos esos talentos ahí, pero solo hasta que decides moverte, es que es ahí, ¡pum!, llega el momento, ¿cómo salgo de aquí? Y empiezas a descubrirte un montón de cosas. A poner a jugar ahí. Te das cuenta que nuestra capacidad está para aprender de muchas cosas, no hay enfocarse en una y trabajar en eso y esclavizarse en eso, sino puede ser muchas cosas, aprender de todo, aprender más idiomas. Yo no sabía que iba a aprender portugués, o sea, y entre ahora sí, ahora hablo, escucho y hasta escribo.
Qué lindo. Bueno, nosotros, siendo la misma línea, hablamos siempre con Nacho de que viendo el tema de todos los fenómenos de grupos, de redes sociales, donde muchas personas consultan y consultamos, pedimos información o recomendaciones de cómo viajar en bicicleta y eso, pero nosotros somos defensores de las primeras experiencias en viajar en bicicleta. De que está bueno informarse, está bueno leer blogs, consultar a más a gente más experimentada, pero es básico. Aparte te vas emocionando, ¿no? Bueno, sí, pero eso ayuda a eso. Exacto. Si no tiene emoción, tú ves otras historias y te emocionas, te dices, uy, tengo ganas, voy a es seguir. Posible, sí, es pero posible. Ahora el próximo paso es el paso a la acción. Claro. Y muchas veces eso es una de las cosas a la que nosotros apuntamos. Y que está bueno que pase también. Y encontraste ponerlo tu versión también. Porque probablemente tus primeros 20 kilómetros no sean los primeros 20 kilómetros que otro. Ni las cosas que lleves, ni cómo lo lleves, ni lo que consideres importante. Porque eso es lo que se va, uno va descubriendo, va viendo que en la medida que vas viendo cómo llevar toda tu vida alrededor de una bicicleta. Yo pensé que al principio iba a ser menos y después iba a ser más experto y iba a andar mucho más. Y resulta que antes estaba haciendo muchos kilómetros y me di cuenta que tenía que andar despacio. Y empecé a hacer 20, 30 kilómetros. Cuando antes hacía 80, 100, 120, 140 en Colombia, imagínate, montañas, 30 kilómetros de subida, me volvía y bajaba, todo el día pedaleando como un loco. 9 horas, 10 horas, 11 horas. ¿Por qué te parece? Corría? Yo no sé, estaba aprendiendo, bueno, pero, ¿no? Pero estaba aprendiendo. ¿Por qué dijiste, ahora voy a pedalear menos? Tenía que andar despacio. De eso se trata el viaje, ¿no? De ir aprendiendo poco a poco, de vivirlo, de digerirlo, de vivir la transformación, no afanar las cosas, ¿no? De esperar que llegue la sorpresa, no sé, vivirlo más. Colgarse un poquito, ¿no? Colgarse un poquito está bueno, sí. Claro, y más si no tenés realmente un tiempo que digas, tengo que volver en esta fecha. Porque a veces capaz que puedes planificar un viaje así, hay gente que planifica un mes de viaje o quizás va a hacer tus primeros viajes antes de hacer un viaje. Hay gente que tiene un año para viajar, no tiene más, tiene que hacer otras cosas, tiene otra vida, ha hecho otras cosas en la vida, sí, claro. Pero pues en mi caso, en nuestro caso, no le pusimos una data de vuelta. Y está desde el momento más buenazo que la estás pasando increíble hasta estar de pronto tomando tu café con una mujer que se siente absolutamente triste, abandonada por sus hijos, su familia, y está en toda una tristeza, en una melancolía, y tú estás ahí nomás que escuchando y sintiendo todas estas cosas. Entonces todo lo que puede pasar desde un momento así y hasta otro, y no te lo crees, o cuando llegas a lugares de geografías ¿no? La cascada, la playa tal, la isla, la montaña, que también son momentos de inmensidad y bueno, es toda una contemplación. Sí, situación espiritual con la naturaleza y con las cosas que pasan con las personas. Que es lo más interesante, por lo menos para nosotros cuatro. Que a veces se podría hacer una pregunta difícil, como si fuera un examen de matemáticas de un último curso. Una pregunta, ¿por qué una pregunta? Porque, no sé, porque alguien tiene que hacer preguntas. Si no, seguimos divagando. Que podría estar bueno también, pero vamos a hacer una pregunta y después empezamos a divagar. ¿Qué aprendizajes pueden ustedes resumir de 3 años viviendo de esta manera? Algo que puede ser uno nomás, si son más, mejor, pero con uno que digan, esto yo lo aprendí así, acá. Y mira que ahora, hoy en día, tengo muy claro esas cosas que ya he aprendido, que tengo que recalcar siempre en mi vida, casi que lo pienso todos los días. Una, escuchar. Una de las cosas más importantes es escuchar. Ya consideraba que era una persona que me gustaba escuchar, no, nunca he sido de hablar, no. Me gusta mucho escuchar, y escuchar a la persona que habla y habla y habla también me gusta, porque ahí estoy haciendo también. Alguien tiene que hacerlo. Claro, aparte, sí, es genial. Tú
escuchas y te das cuenta que tu cerebro puede hacer hasta más cosas al mismo tiempo. Tú, esa persona te está llenando de información, tú vas desglosando, vas filtrando, vas haciendo un montón de conjeturas, no sé, conclusiones, de todo. Y después hablas y ya tienes la certeza de lo que vas a decir y todo. Entonces está bueno escuchar. Te da tiempo para pensar. Claro. Es una gran herramienta. Sí, porque si tú te atacas. No, pero. Y esas personas que te paran así, te paran. No. Y que esa manía de que. No, pero espera. No, tranqui, escucha a la persona y cuando ya es el momento, hablas. A veces no te escuchan tampoco. Precisamente. Hay que aprender a escuchar también. Las otras personas nos ha pasado demasiado. Pero fíjate que los han agarrado para mismo al tiempo, al afán, porque esa misma cosa que te ha generado toda la vida el afán también es lo que ha hecho que estés sordo, que no escuches, porque tus pensamientos también están en otra cosa y quieres que yo te dé un resumen de un viaje de tres en una conversación así para filmarlo y poder compartirlo. Abusar de la imagen. Pero sí, ¿me entiendes? Es como totalmente. No, pero mira que sí, está bueno igual las preguntas, porque capaz que sí hay respuestas también, o si no hay respuesta, igual hay un tema de conversación y se van sacando opiniones. Sí, hay otras preguntas. También surgen preguntas. Sí. Es que eso es, ahí está el crecimiento. Y enseguida, a veces no tiene sentido concluir, no tienen conclusión este tipo de preguntas, ni respuestas. No, y a mí me pasa mucho que mañana seguramente puedo ir pedaleando en esos momentos de profunda soledad, que es pedalear. Y seguro puede pasarme, fijo, que me voy a acordar de las preguntas que has hecho, de lo que estamos conversando, y voy a empezar. Se te van a ocurrir las mejores respuestas. Exactamente. Sí. Yo lo hubiera podido hacer. ¿Por qué no ahora? Yo siento esto y quiero ser profunda. En realidad, yo tengo una mejor respuesta. Voy a agarrar un grabador de voz y... Soy más profunda de lo que hago. Sí, eso es cierto. Uno cuando se le ocurren las mejores ideas, realmente no es cuando... las necesita. Pero está bueno la espontaneidad. Claro, que era lo que yo quería generar ahora, el conversar, porque hemos tenido conversaciones re lindas, pero no había nadie para filmar, y que hubiera estado buenísimo que alguien nos hubiera hecho una cámara oculta. Y como hablamos a veces con Ornella, no siempre compartimos lo que pensamos y lo que reflexionamos, que no tiene por qué ser una conclusión, de decir, yo pienso esto es así. Pero uno suele tener reflexiones y viajando y moviéndote te inspirás mucho, como decís vos, el tiempo de soledad, el tiempo de encontrarte con gente nueva, el mover el entorno constantemente, son una serie de estímulos que a uno lo interpelan, te mueven. Claro. Sí. De eso también se trata, ¿no? De evolucionar un poco y hay que parar un poquito a hablar, por no irlo a veces se entela de juicio las cosas que uno como que duda y todo. Hablarlo con otras personas ayuda a enclarecer esos objetivos, ¿no? Totalmente. Para continuar, porque uno necesita tener un objetivo para continuar, ¿no? Quizá, no sé, seguir... Levantarse mañana. Levantarse mañana alegre porque tienes tiempo para hacer lo que tú quieras. No sé. No, y preguntarte las cosas y más, y que te las pregunten también es... de acuerdo con todo lo que acaban de decir, pero es también, creo que de esa forma tú vas depositando en la otra persona otras posibilidades. Ajá. Y esa persona en ti, y ahí se amplía esto impresionante, porque no me voy casando siempre con lo que yo voy creyendo y voy concibiendo, que tal vez una parte de mí sí me dice, ah, qué bonito esto que estás concibiendo, que estás aprendiendo, ¿no? Pero siguen habiendo siempre pilas de posibilidades, una misma cosa. Muchas personas lo pueden hacer de diferentes formas. Y en las casas de cada persona también, ¿no? Eso es una gran experiencia, como las personas, no sé, cocinan más en una olla o en un horno, o pican así o hacen más. Esas son cosas que... Y a veces con los mismos ingredientes, poder lograr... Otra receta, otra comida, otro sabor. Lo que comimos hoy, por ejemplo, un fruto de todo esto. La comida me parece importante, es otra razón. Yo no sé si haya que viajar, pero ahí hay otra razón. Ir a comerte la comida, probar los sabores de otra gente, la sazón de otra gente, lo que en mi tierra no nace, la yuca, y así, tengo que ir a probar eso.
la comida, toda la información que hay ahí, además, ¿no? Ancestral, en la comida también, que son hechos románticos, políticos, tantas cosas que puede pasar alrededor de la comida, y que pone a la gente ahí, y la comida es un vínculo para aprender a escucharnos, impresionante, pero hay que ir entendiendo también cómo compartimos, y por otra razón del viaje. Eso, otro aprendizaje. Otro aprendizaje. Compartir. Compartir. Si no la compartes vale. con las personas, tiene sentido esto. Definitivamente no lo tiene. Tiene mayor riqueza el que puede compartir que el que tiene dinero. Sí. El que tiene dinero al lado del que puede compartir es un pobre con dinero. Sí. Es un pobre que solo tiene dinero. Totalmente. ¿Cierto? El otro día nos estábamos acordando de esa frase que lamentablemente hay personas que son tan pobres que solo tienen dinero. Solo dinero. Totalmente. Y ahí uno descubre también lo que a veces está el prejuicio de que quizás algunas personas te pueden ayudar más que otras, y es totalmente relativo. Uh-huh. En algunos lugares te puede ayudar quizás las personas más pobres, en otros lugares capaz que las personas pobres les da lo mismo o tienen menos que vos, entonces... Es netamente de la intención. Sí, con las ganas. Con la intención, ya. Nosotros hemos estado en ciudades super guau, donde tienen toda la infraestructura, hay millones de instituciones locales, de todo, cualquier tipo de lugar donde nos han podido hospedar, y nos han dicho que no se puede. Y hay un pueblito donde solamente hay una municipalidad, una comisaría, si de pronto hay un puesto de salud. Y resulta que casi todo el pueblo nos terminó ayudando. Sí, las intenciones son los que terminan definiendo todo, no la infraestructura. A nosotros también nos ha pasado a veces de decirnos, uy, yo... Ay, si pudiera, los ayudaría, y por ahí tienen una barbacoa como esta, que aparte para filmar videos. Y también nos han respondido, no tengo espacio, y tienen así la supermansión, así gigante, un montón de espacio. 200 hectáreas, ¿no? Sí, una casa de 2-3 pisos, no pero tengo espacio. Pero ¿sabes por qué es? Porque yo pienso también que es más, ¿cuál es tu medida de amor? ¿Cuánto amor hay ahí en esa persona que te encuentras? Es ahí, es eso, porque también te encuentras adinerados que tienen amor, la suerte del amor. Totalmente. Y son gente divina onda. Y como también está, no quiere decir que porque eres humilde ya eres buena onda también. Claro que no. Te encuentras casos y es eso. Y siempre, y si te tomas el tiempo, si no tienes afán en tu vida, puedes darte cuenta de esas cosas, escuchar esas cosas de la otra persona, y te das cuenta que es una falta de amor impresionante que ha tenido en esas historias donde radica todo el que no hubo amor. Y por eso yo creo que también nos damos y hemos venido aprendiendo a darle el tiempo a esas personas, así vaya a ser una noche, porque a veces nos damos cuenta que de verdad son personas solas, y que al menos tienen un momento con nosotros donde no cambiaron solo la cotidianidad de ese día, sino se sueltan, se liberan, escuchan de pronto otra posibilidad, el que permite que también nosotros interactuemos, entremos en su rollo. Y puede ser incluso una noche donde se suponía tú me estabas ayudando porque me invitaste a pasar la noche, pero en realidad fuimos nosotros los que llegamos a darte una mano ahí en un momento. Lo hemos vivenciado y dejamos amor, y creo que es una forma de dar amor, aunque sea por una noche. Ah, sí, aparte porque el amor es una gran ganancia que hemos tenido en el viaje, entonces pues, tenemos bastante para ir regando por todo lado. Y es un intercambio que no es un intercambio económico, que nosotros a veces hablamos con Ornella de que esos intercambios siempre nos parecen más ricos, y que te enseñan, y que por lo general lo dejan una amistad o dejan un aprendizaje más profundo, en esos intercambios donde no necesariamente media el dinero. Cuando uno puede venir con apoyo, experiencia, una idea, un oído, una sugerencia, lo que sea. Y la persona también te puede dar información, te puede ayudar con un lugar para parar, te puede ayudar con amor, que es lo que uno necesita. Una campera para el frío. A eso le llamamos patrocinios y muchas cosas. Sí, eso de como en las... ¿dónde hospedarte, comida, alguna cosa así? Totalmente, esos son patrocinios. Totalmente. Nos han preguntado muchas veces, ay, pero ustedes los patrocinan. Y sí,
el amor. Y sí, todos los días nos patrocina. Todos los días nos patrocina la persona con la que nos cruzamos y nos invitó a almorzar o la persona con la que nos invitó a... Totalmente. Sin esas personas no sería todo mucho más difícil. Yo me quedé con algo que vos decías que a mí me gustaría compartir el pensamiento. No es una pregunta, así que seguimos sin la entrevista. Vamos a desentrevistarnos o a entrevistarnos a nosotros mismos. Que es que yo personalmente creo que al empezar a viajar de esta manera me he vuelto más solidario. Ya veo las cosas de otra manera y tengo menos miedo a compartir. No, tampoco tengo miedo a decirlo. Me parece que cuando vivía en mi rutina que tenía anteriormente, me costaba mucho más compartir y ver a un extraño como alguien a quien yo podía ayudar. Y entonces eso de alguna manera me hace no justificar a los que no ayudan, pero sí identificarme y entenderlos de alguna manera, entender de que quizás yo en algún momento también habité eso o tuve ese miedo. Y eso, ¿no? se da mucho en la ciudad, ¿no? Es que si uno vive en una ciudad donde el ritmo, el que no te importa o prácticamente no tiene sentido conocer al que vive al lado. Y, sí, la velocidad de la vida que uno lleva es diferente, es todo más. Sí, y no sé, de pronto no es el caso de Paola, pero a mí me ha pasado mucho que en Bogotá sentía que me había vuelto muy insensible después de los años de ver muchas realidades, ver niños, ver gente pobre, gente que todos los días te cruzabas al frente tuyo y todos los días los veía y no sé, quizá ninguna vez me sensibilicé con alguna de esas personas. No quiero decir que era totalmente un insensible, pero en una ciudad se llega a vivir eso, sí, se puede llegar a ni sentir nada después de acostumbrarte a eso. Hoy en día no, un día yo, lo que hablábamos de la niña que vimos descalza, nos hizo el corazón, sí, horrible, nos hemos vuelto muy sensibles, hemos llorado con un noticiero incluso. Pues yo estoy, yo de hecho también estoy tratando de aprender a canalizar, porque de hecho yo haciendo teatro, mi sensibilidad estaba a flor de piel desde antes del viaje, la verdad, y se lo dejo al teatro. Ella tenía otro ritmo, ¿no? La docencia también, porque yo docente y todo, yo vivía más en un trabajo en casa, yo tenía docencia. ¿Vos qué te decías? ¿A qué te dedicabas? Siempre trabajé en cocina. Siempre trabajé. Es verdad que trabajaba en cocina, claro. Y muchas horas capaz con tenía un empleo. Intercambiaba tiempo de mi vida por dinero. En algo que yo había aprendido a hacer, pero no me gustaba trabajar para ganar dinero en eso. Te entras en el sistema, ¿no? Y crees que eso es lo que tienes que hacer, estudiar algo para que te genere un dinero para tener una vida. De progreso. De progreso. Pero nada, yo sentía que estaba errado todo eso. Y por eso 4 años antes de salir de viaje yo ya lo venía pensando, no me está funcionando, no me hace feliz, no, el dinero no es lo que me importa, no me importa sino vivir ahora y mi sueño, ¿no? Y ahí fue cuando fue lo de empezar lo de la bici, me di cuenta que se podía viajar y puedo viajar en bici, perfecto. Y ahí una catarata de emociones. Estábamos hablando de eso, que vos me preguntabas hace cuándo que nosotros estamos planificando el viaje. Y en realidad yo creo que anterior a amigarme yo con ese medio de transporte y todo, fue la incomodidad de la vida que veníamos llevando. Porque para mí iba a ser un continuo, seguir viviendo en la ciudad donde crecí y todo. Pero Nacho sentía ya esa pica de... Bueno, ha pasado por otra... tipo de proceso, otras mudanzas, otro tipo de vida. Entonces para mí iba a ser el continuo de lo que ya conocía y de lo que ya se podía esperar de mí, quizás trabajar o eso. Y ahí fue cuando surgió la incomodidad. Y qué necesaria que es. Y uno después empieza a ver espejos, empieza a ver personas que están como en el mismo momento y qué importante. Y eso es lo lindo de poder ver otras personas, de que otras personas compartan lo que hacen. Es lo lindo de esto, por ejemplo.
capaz que podemos compartirlo, porque cuando uno ve que hay otras personas que hacen cosas similares o a lo que uno quiere hacer, siente más fuerza, sentís como que no es que sos el único loquito realmente, porque eso, ese pensamiento de la sociedad machacando lo que uno debe hacer, se siente, o sea, uno lo siente. Loquito lo decimos cariñosamente, ¿no? Porque... Sí, ustedes estuvieron en Uruguay. Sí, hablo de loca. Hablan en uruguayo. No, hace rato hablábamos de concepto de loquito y claro, a mí me gusta, me puede gustar el concepto de locura. No me ofende cuando me dicen, pero están locos. Sí. Bueno, sí. ¿Qué hacías antes de...? Docencia en danza, básicamente, y te metida en el teatro totalmente, porque docente de teatro, aunque lo exploré por cosas de la vida, cuando alguien quiere contratarte y espera que seas la Mujer Maravilla, y te le mides porque es el único trabajo que hay, pero de danza básicamente, en una exploración. Nunca me consideré docente totalmente, ni lo soy, y... durante el viaje me he hecho un replanteamiento y he cambiado, pero nací 180, muchas ideas, muchas cosas que yo misma hice que coincidí en esos tiempos. Siento que me equivoqué en pila de cosas, que erré, pero no sé, me dan ganas de si este video debería de verlo. Este momento lo debería ver muchas personas con las que trabajé. Otras que creo que desde la inocencia y desde el puro físico amor me salieron y salimos adelante. No siento que es que haya sido todo un completo error tampoco, ¿no? Creo que he logrado cosas interesantes en varios procesos de docencia y todo. Sí, capaz uno mismo se azota, es duro, pero mira, yo puedo hablar de muchas cosas que hizo Pau antes y ay, muy lindo. Tienen un grupo de teatro que ha hecho cosas muy bacanas. Errantes Teatro. Muy, muy bacán. De hecho, por eso conocí allá a Paola antes de estar con ella. Porque yo iba a ver las obras de teatro, presentaciones de baile, cosas muy interesantes. Era ya admirador de... Sí, sí. Las invitaciones borrachos no cuentan. Y ha pasado cosas buenas también. Aparte porque nosotros hemos caído también, porque nos gusta la cerveza, no nos gusta el vegano. Hemos caído, pero nos gusta porque aparte nos gusta. Sí, aparte hemos dicho, quisiéramos una cerveza si nos... Y nos ha pasado eso y llegan, pero muchas. No queríamos tanto y no queríamos un ambiente borracho. Claro, claro. Queríamos una cerveza con una película, tal vez. Claro, queríamos. Uno habita los extremos, ahí valora en realidad después también. Disfruta de lo que. Sí, y a veces también es un momento como para compartir algo. Pasa hasta con el faso. Algo juntos, sí. Nosotros compartimos. La marihuana pasa lo mismo. Nosotros cuando damos. Yo me di cuenta que es una. Es algo que disfruto mucho, que es un hábito que tengo, que siento que me aporta encima, pero no, pero que además sé que cuando es demasiado, no lo valoro, tampoco lo paso bien. Y llego el momento hasta, por ejemplo, yendo a lo físico, a lo sensitivo, que no me pega. Yo digo, ¿qué me está pasando? Y qué triste es que el faso no te pega. Eso es bien. Ya lo dijo Capusotto. Sí. El faso te pega. A mí me te juro. Es como no disfrutar del mate. Si yo no tomo un mate, que es rico, una yerba que me... Y en este caso, sí, el faso, ¿cómo lo sientes? En este momento. ¿Mi relación con el faso? En este momento, sí, que con el faso que estamos fumando. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Hay varias cosas, en realidad el setting está genial, el ambiente, que eso es muy importante. La compañía. Nosotros tenemos vital. Muy en cuenta eso como eso algo que compartimos, ¿no? Y cada uno por su lado también. Una amistad, eso principal. Después que bueno, que tenemos pila de temas en común, que es una riqueza espectacular escucharlos hablar y compartir con ustedes. Más allá de elogios. No, y... Toma el mate. Me he dado cuenta... Sí. Micrófono. Por eso está hace rato hablando. Uno. Le pone el micrófono, le digo yo. A sí. Que en su justa medida eso lo disfruto, no disfruto del exceso. Y me ha pasado de eso con todo. Con el alcohol, primeramente.
Creo que después por la marihuana, en segundo lugar, porque habité también el exceso y no lo disfruté. Y la falta tampoco la disfruto, ojo, pero me gusta desearlo, me gusta pedírselo al universo y que se dé. Y hoy en día intento lo mismo con la comida, que es otra de las cosas que a mí me provoca mucha felicidad, mucho placer. Y a veces adicción. Y adicción. Como la harina, bueno. Claro, un vínculo que me puede generar ser tóxico. Para mi cuerpo, algo tan... Nunca había reparado en eso, en mi relación con la comida. Entonces, bueno, ahora estoy como tratando, que obviamente mis luchas son todas, las llevo en paralelo, ¿no? Luchas en el sentido de relacionarme de una manera sana con la cosa, ¿no? Ya sea el mate, ya sea el faxo, la comida, con las relaciones interpersonales, lo que sea. Que yo, por ejemplo, lo empecé a evitar desde que viajo en bicicleta, porque mi entorno está cambiando constantemente. Yo me encontré toda primaria, acá mirá, acá está todo el kit. Me encontré por primera vez, por ejemplo, diciéndole a Nacho, es la primera vez que estoy lejos de mi casa durante, no sé, más de 3 meses, por decirle algo. Lejos de mi país, entonces es como todo el tiempo escenarios nuevos y situaciones nuevas. Sí, a mí la bicicleta ha venido de la mano de eso. Si no, no hubiera pasado, capaz, sí, de otra manera, no sé. Viajar en bicicleta o despacio, despacio te genera un entrenamiento de adaptabilidad impresionante. Desde el hecho de cuando tienes que montar carpa escondiéndote en un matorral porque no hubo más y pum, y hasta que dimos la pierna no da más escondernos en el matorral porque de pronto no se sabe la cosa incierta de montar el camping, de ser invitado por alguien con mucho dinero con piscina en el jardín, ¿no? En una suite con un baño, llegar a un lugar donde para cagar es la cosa más difícil. Todo un reto, es una cosa complicada, igual. Tienes que tener valor para entrar a algunos baños, ¿no? Uy, sí. Yo iría por la vida con un fabuloso detergente y... Primero de... Sí, y luego no soy perezosa por eso. Sí. Sin embargo, no se puede así a veces, pero necesitas el baño. Y bueno, si tienes chinelas, la chinela la agradezco por lo menos para poder preparar. La isla de ese piso para aislarse. Sí, pero entonces lo que sí era que pasas en Porto, cualquier lugar donde puedes estar, en un lugar muy lujoso, nos han dispuesto baños exclusivamente para Cabi Pau, con toallas cambiadas todos los días, esto es real. Con los nombres bordados. O sea, les faltó porque casi nos bordan el nombre. Es real, jaboncitos, jaboncito para la cara, jaboncito para el cuerpo. De una viajera que en los one showers eran sus padres. Y la comida que hicieron, así súper... Sí, igual yo me quedé con eso de la adaptabilidad que uno entrena. Exacto. Sí te interesa, obviamente, ¿no? Sí te interesa prestar atención y escuchar, como decías vos, pero ¿cómo puede cambiar tanto el entorno? Y ahí no, como que te genera cosas eso, porque ahí al cambiar tanto el contexto, uno por lo general cuando se define o cuando va a identificarse o hablar de uno mismo, habla de lo que tiene alrededor, o se identifica con cosas que están alrededor. Y cuando esas cosas cambian mucho así, repercute adentro, porque sí, bueno, y ¿quién soy yo? O sea, capaz que no tan filosóficamente, pero llegás a preguntarte de, pa, esto me gusta, no me gusta, yo me va, no me va, estas cosas. Y a mí me... Bueno, con las injusticias pasa lo mismo también, cuando uno ve cosas que no están buenas y sí, puta madre, esto no. Sí, yo incluso no me ha gustado reflexionar, oiga, para que yo pueda viajar en bicicleta y para que yo tenga muchas facilidades, hay cosas que me las da, cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, las estaciones de servicio son una de las cosas con las que choco bastante. Para mí son fabulosas a veces, pero tienen un tema de trasfondo que, mierda, es justo el combustible, es justo lo que yo, es todo lo contrario a lo que yo, mi ideología de viaje.
Sí, estás cumpliendo una función que es auxiliar fundamental de lo que es el mundo de las automovilidades. Totalmente. Sí, yo voy a sacarle provecho a eso, pero. Bueno, pero de alguna manera eso está pensado, que no es por justificar de lo que hacemos. Vamos a tener que escribir un código de ética de les viajeres. No, pero en el caso de viajar en bicicleta, cuando uno hace uso de esas instalaciones que no están pensadas para uno. Las prácticas de ciclovía. No, pero es muy ético el planteo. Está, es interesante. ¿Pero vos qué plantearías? ¿No usar las estaciones de servicio? Yo digo que está bueno pensar el hecho de... Nada, de donde uno hace noche, de donde uno... Lo que uno se permite o no. Digo, lo que pasa es que también hoy en día el planeta, todos los lugares donde llegan no te dan mucho las opciones. Te limitan a que esto es la mejor opción que tienes, ¿sí? Un puesto de gasolina puede llegar a ser más seguro, es realmente la única opción porque todo es propiedad privada, entonces muchas veces la única institución, ¿sí?, sobre la ruta en un pueblo donde por ahí no hay policía o no hay bombero o no hay municipalidad, pero hay un puesto, sí, no quiero andarla pasando mal por mantener una ideología también, porque no, yo tuve que renunciar a ser vegetariano, por ejemplo. Pero seguro que las estaciones de servicio, a partir de ese razonamiento, no las miraste con los mismos ojos, y eso está interesante. O sea, repensar las prácticas. Yo también como carne, y sin embargo, sé que todo el viaje que hay, yo sé, no sé, yendo al ejemplo del Amazonas, el hecho de deforestar el Amazonas para la cría de ganado, digo, también soy consciente de eso, y sin embargo como carne. En este caso es lo mismo, no quiere decir que uno salga a dejar de parar en estaciones de servicio, pero por lo menos poner el pienso en eso es interesante. A mí igual, pensando en lo que decías vos, me parece que es muy ético ir y recuperar, si empezamos a discutir acá el código de ética civilista, hay que usar esos recursos, porque esos recursos están para sostener a el mundo de los hidrocarburos y los automovilidades. Entonces, cada uno loquito en bicicleta que van a valorar esa ducha, esa agua, un buen uso también, no dejar el baño hecho mierda, ir a limpiar el baño. Necesitas primero no desperdiciarla, sí. De capaz que si va no usar esas toallas, ¿para qué? Si nosotros tenemos hasta nuestra propia toalla, sí, pues más bien puedes coger ese papelito y hacer una, otra función buena para ti más adelante. Entonces, tener un poco más de conciencia al usar las cosas que estás usando. Y eso creo que sirve también tener en cuenta cómo también uno generaliza con la gente, así generalizan con nosotros. Si una persona ve a un viajero de bicicleta o un viajero en general portarse mal, va a pensar que todos los viajeros se portan mal. Entonces, tratemos de hacer las cosas bien para que, como hablábamos hoy, a veces eso es la primera experiencia. Aparte, le dejas la puerta abierta o cerrada a otro viajero con tu comportamiento. Ya nos ha pasado que encontramos puertas cerradas y eso fue gracias a otro viajero. Eso es bastante feo y uno capaz que no llega a verlo porque vos no vas a verlo, pero si haces algo bueno y si vos te portás bien, seguro que la persona va a quedar, o las personas van a quedar muy contentas y le van a abrir las puertas a otro. Y el próximo que venga, sí. Qué buena onda el viajero, venga a ver. Sí, eso es muy bueno, pero la verdad que esa infraestructura para mí, aparte de sostenernos y ayudarnos, ya estamos ahí recuperando un poquito, porque todo eso se invierte para que la gente siga usando las vías y bueno, el transporte, todo a través de ahí, hay que sostenerlo. Ah, sí. Por momentos digo, estoy volviéndome loca a veces en cosas. No estoy soportando lo de la bolsa de plástico, pero a veces la necesito. Entonces yo misma entro en un conflicto de no estoy de acuerdo con la bolsa, pero a veces la necesito porque resulta que está lloviendo y necesito ponerme unas bolsas en los pies para poder ir pedaleando con los tenis y tal. Y sí, son los momentos de contradicción de uno mismo. Y digo, la gaseosa esta, el veneno, la ta ta ta. Y de repente llego a una fiesta y me sirven, me la ponen así y siempre. Pero ahí al toque me estoy diciendo, pero yo no quiero tomarla en realidad, porque lo estoy haciendo y entran unas cosas ahí, unos choques, porque entonces ¿Y era lo mismo antes de viajar? Por ejemplo, ese tipo de cosas,
era igual antes de viajar? No. Bueno, al ser vegetariano ya teníamos bastantes filosofías. Porque a veces, o yo creo, ahí arranca la generalización a partir de uno, que yo creo que cuando vivís en un lugar, así tiene como tiene muchas cosas negativas, también es más fácil mantener un estilo de vida concreto, porque si vos, por ejemplo, sos vegetariano, tenés tus lugares donde comprar tus alimentos, eso es barato seguramente, y seguramente va a ser más fácil mantener tu dieta, ya si haces un ejercicio, tenés una en Colombia yo comía champiñones, comía granos, comía... Claro, y seguramente es más barato y que viajando no puedes acceder a todas esas cosas, por más que tengas el dinero incluso. Entonces, capaz que uno cambia mucho, no solo en lo que se cuestiona, sino los hábitos cambian un montón. Estamos hablando un poquito cada uno de lo que quiere, básicamente. Sí. Pero mi mayor excentricidad, que siempre lo digo, siempre me gusta decirlo, porque es una silla. Yo necesito una silla, la estoy extrañando, o sea, la disfruto tanto, capaz que si quisiera... Ni se le ocurra a ningún patrocinador mandar una silla, ¿no? No, porque no vamos, vamos a cargar más cosas. Conocimos un cicloviajero, Marce. Tenía silla. Tenía una silla y mesa. ¡No! Olla a presión para hacer... El feijón. Pegado. Su cocina, y todo esto, cafetera así de grande. Es un loco. Yo creo que 70 kilos toda su bici. Wow. Impresionante. Que olla de feijón, olla cafetera, aquella que se enrosca. La italiana. ¿Cómo para cuatro cafés? Depende de cada uno. Sí. Pero bueno, hay que aclarar que llevaba 7 días. Lo conocimos en su octavo... Recién estaba arrancando. ¿Cómo estaba? Entonces, claro, pues venía, imagina... Primero, oye, Marcel, si estás viendo esto, ya entiendes español, todo bien. Pero un barbón así impresionante, un hombre altísimo, rubio, guapo, brasilero, a ver, carioca. Pero un pipón así, una cosa, un embarazo de 12 meses. Ay, y la bicicleta, un monstruo gigante, de unas alforjotas divinas, así todo espectacular, de primera, sin rayones, todo se veía negro y verde fluorescente, pulcrísimo, prolijo, él, todo, un equipazo. Bien. Todo lo necesario, y más. ¿Y más? Y brillaba. Eso es excelente, cómo uno puede tener todo lo necesario y más. Y más. La bicicleta, cuando la gente dice, ¿cómo hacen para llevar todo? Bueno, se puede llevar todo y un montón de cosas. Y cuando vamos descubriendo con los días, compartiendo con él todo lo que llevaba en esas alforjas gigantes que veíamos. Seguían apareciendo cosas. Sacó un tarro de arroz. Tenía comida para un ejército. Sí, sacaba un tarro de feijón, el tarro del café, sal, azúcar, así. Una alacena. Gigante. Y olla así grande. Olla de presión, la otra está, el sartén. No tenía una parrilla de esas que gira. Tenía la mesa, la silla, tenía almohada, hamaca. Almohada y hamaca. Almohada y hamaca. Qué exagerado. Y no tenía carpa, ¿no? Dormía en la hamaca. Carpa también, por supuesto. O sea, armado hasta los. Qué bueno. Así la almohada, así. Claro, ya vimos, ha puesto, él va comentando todo, se le ha roto rayos. No, bueno, nosotros tenemos lamparita, bueno, y extraño. A ver si coinciden conmigo nosotros en eso, porque lo hablamos. Es de los primeros miedos que tenemos a veces las personas que viajamos en bici, a morir de hambre. Todo el mundo tiene, entonces tiene miedo de no tener comida. Yo peso estoy pesando 64 kilos, siempre pesé 56, 57 a lo mucho. ¿Estás con cuántos kilos más? 64, mira, 7, 8. Yo tengo 5 kilos más desde que salí en viaje y estuve con 7 más. Hemos estado pensando sobre eso estos días. ¿Cuántos más tenés? 8. 7. Sí, llegué. No, pero... espera. No, yo salí con 54 porque era vegetariano y estaba muy delgado, de hecho. Sí. O sea, yo estaba chupado. ¿Masa muscular?
Sí, cero. Eso sí, con un estado físico perfecto. Estaba haciendo 100, 120 kilómetros. Estaba ideal para pedalear. Sí, uff, estaba volando. Pero, un no, shock day, pero de bicicleta. Pero ahora 64, o sea, 10 kilos hace 3 años. ¿Y cómo te sentís? Perfecto. Ay, la mala vida. Tiene sí, sí, flaco ese muchacho, ¿no? Sí, no, ahora tengo un poquitín de barriga, pero... no sé, me siento repuestico, no sé, me siento alegre. Eso va en contra del mito que uno piensa que andar en bicicleta, o mejor dicho, viajar en bicicleta, es necesariamente un desafío deportivo. Ajá. Capaz que para algunas personas puede ser un desafío deportivo y para nosotros no. Con 20 kilómetros por día ni sí, en pedo sí, podemos ser un desafío deportivo. Sí, está perfecto, 20 kilómetros. Pero realmente... Te interrumpo porque... Nos hemos movido hasta 4 kilómetros. Sí. En Uruguay, sí, fue una de esas. Toda también, una empacada. Desempacada. ¡Salud! Tenía que estar. Sí, tenía que estar. Nosotros andamos en... Nos hemos quedado en... Uno no tiene la culpa de que los amigos vivan cerca uno del otro, entonces sí, está, sí, va parando. Pero entonces uno no lo considera un reto deportivo, pero simplemente está viviendo sobre una bicicleta. Lo conocido es diferente. Sin embargo, y es ahí cuando tú preguntabas que los miedos, yo ahí me quedé. Ustedes hablaron, pero yo me quedé. Me pasó hace poquito en Brasil, pedaleando. Distancia corta, pero puta, yo sentía que estaba subiendo una pared así. Y entonces vamos así y empieza a cambiar la geografía. Además, parecía selva, unos árboles gigantes, lianas. Se veía, parecía un poco, un momento me recordó a Avatar, así parecían árboles flotando. Pedacitos que quedan entre tantos cultivos de soja, pero hay pedacitos de repente, que quedan resguardados ahí. De pronto donde está el río, como que ahí fue muy difícil llegar con siete, máquinas, entonces también, sí. Eran 7 kilómetros exactamente de sierra. ¿Y por qué te dice al comienzo? Estás hablando de esa parte. Tercera falla, está a 7 kilómetros de sierra, te va avisando con tiempo. Pilas, es altura, ta. Y tú vas en la bicicleta viendo los letreros, ok. Está bien, gracias, ya. Ok, ya basta, ya sé que sí. Pilas ahí, esa es peligrosa. 5, 4, 3, ¿no? ¿No vieron de esos carteles? ¡Sí! Y ojalá en curvas y a toda bajada. ¡Qué viene! ¡O no! La cuenta ahí. Y entonces sí, lo mismo, 3, 5, y empezamos, y te digo, empezamos a ver los árboles flotantes, la cosa verde, de repente, tercera faixa, que es cuando, tercera trocha, y luego, aquí termina tercera faixa, y ahí, vas ahí con el camión hacia el lado. Cuando dice tercera faixa, viene la subida, cuando termina, ahí viene su vida y empieza. Y cuando se achica, ojo, porque es un embudo también. Cuando se achica tiene banquina y cuando tiene tercera no tiene banquina. Bueno, en Mistas de acá vieron que conviven las dos cosas. Hay banquina con y sin tercera trocha. Igual en la tercera trocha llegando no tenía banquina. Esta, solo esta. Todo un reto con sus burros para que no mueran para que... Sí, es todo un reto. No puedes distraerte porque volás. Y ahí yo que hay una zanja, veo que últimamente hay zanja, todo por acá, una zanja enorme, larga, se ve que pasa mucha agua. Si te y te llegas al desviado y tú terminas la zanja. A mí me pasó en Colombia. ¿Usted tuvo una de esas así más? Sí, en Colombia me pasó solo. Yo me había colgado en Mocoa en un lugar lindo para conocer en Fin del Mundo, otro de los lugares que se llama Fin del Mundo. Pero, uno de los fines del mundo. Sí, pero no, este lugar se llama originariamente Dantayaco, más lindo ese nombre. Es como algo así con el nombre en tal con río, ¿no? Se refiere al agua, es como aquí también la agua, ¿cierto? Y bueno, yo salí de allá después de como de un mes y salí en la mañana. No sé qué pasó, venía en bajada, como que me sentí nervioso y el piso, sí, porque... Como en este momento. Ah, sí.
no sé. La panza me hizo... Sí, algo raro pasó. Y aparte el terreno estaba resbaloso, había llovido la noche anterior y es selva muy húmeda. Problema, sí, 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 sí. Y hice un pequeño desliz así y me fui en 3 segundos. Y hice como que la bicicleta se... como que se alcanzó a hacer así, la parte de atrás, y pa, se estancó. Entonces, pero me alcanzó a botar. Y yo di botes así, en bajada. Pero yo tenía casco, y como estaba bien liviano y estaba en forma, alcancé pues, a reaccionar muy bien, ¿no? Entonces me raspé solamente por todos lados, así, los hombros, las rodillas. Sufrió así más la bicicleta, capaz que vos. Y sí, tiene una holladura en el guardabarro, desde ahí. Desde ahí quedó, y una alforja para también, desde ahí. Una alforja nuevecita con un huequito ya. De las orillas. Porrazo y pico. ¿Y venías rápido o no te dio para...? ¿Se te cayó, se te es terminó que, el piso? Es que de un momento a otro cambias de velocidad, porque es que te... Las bajadas, aparte se llevan con el peso, sabes, te llevan... Tú nunca sabes, después de una curva ya no sabes qué viene, ¿no? Nunca sabes. Entonces, de un momento a otro, ya empiezas a bajar. No sé, fue momentos de segundo, ¿no? Distracción. Es que en esos momentos yo creo que es más difícil una bajada que una subida. Sí. Sí, porque sí, la subida requiere de concentración, pero la bajada y tener que ir frenando es como fuiste acalambrada, los frenos se... Sin embargo, yo creo que todos nos hemos querido arriesgar un poquito en tirarnos en una bajada un poco más rápida, ¿no? Sí. ¿Ustedes miden en libra o en medio a ojo ahí como? Yo le meto 45 en las máquinas. ¿45? Uf, es un montón. Pero no, perfecto. ¿En el pavimento? Sí, pavimento. ¿En el pavimento? Te ayuda un montón. Esas, las llantas así, con esto. Te pesa como un berraco. Yo no soporto ir suavecita atrás, sobre todo. No, aparte la llanta dice 40, 60. Sí, hasta 60 le puedes meter. Sí, el otro día nosotros ajustamos y por lo general nosotros andamos con 30 por los caminos de tierra en general, pero porque estamos mal acostumbrados o bien acostumbrados a los caminos de tierra. Vamos a tener que, si seguimos por el pavimento, revisar. De hecho, también eso lo vine a aprender en el viaje. Yo salí con las llantas un poco nuevitas y con así como... se le puede hacer un poquito así a la llanta, ¿no? Y me hice varios kilómetros, muchos kilómetros de montaña y todo así. ¿Pero por pavimento? Pavimento. Y claro, después me di cuenta de meterle bien el aire, uff, no, me quemo menos. Totalmente, es que bueno, yo venía con esa idea y un día probé, pero fue una mala idea porque estaba... Un poco, sí. Estaba en un camino que era de piedras, entonces, o sea, habíamos hecho un tramo de pavimento y el pavimento estuvo genial. Ajá. Y después en el tramo de piedras lo que pasó fue que se empezó a desgarrar en el costado. Ajá. Por la misma presión, porque, o sea, la presión estaba bien, pero al estar haciendo piedras que viste que vas pa, 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 claro, pa, ese se acomode a ese... Pero, o sea, mi error fue usarla en el lugar que no había indicado. Pero sí. Esto ha sido todo de la conversación que tuvimos con Pau y con Carlos sobre bici, sobre viajes, sobre personas, sobre sustancias. Los y las invitamos a que pasen por acá abajo, nos dejen un comentario, una opinión, una sugerencia o cualquier cosa que quieran y que crean que puede aportar a esta conversación. Y desde ya, muchísimas gracias por vernos y los invitamos a seguir mirando videos en este canal.